Hostia, que me mato. ¡Ay, coño! Soy imbécil. ¿Qué hostia me he dado yo solo? Joder. ¿Dónde coño está el de estos, los cascos acá? ¿Dónde están los cascos? Dijo ella. La la li, li lo, ay, me cago en tu padre, hombre, sí. Marchamos esto aquí. A ver, ¿qué cable es? ¿Qué? Este es verde y este es rosa, con lo cual los voy a poner como salga de la punta de la polla. Si acierto, bien, si no, pues lo pongo al revés. A ver, yo estoy grabando y como entro en el juego, luego no sé, ¿vale? Si se ve el juego o no. Así que yo no me responsabilizo de nada, ¿vale? Es más, no sé si siquiera si he puesto bien los textos. Vale, no, sí, estoy escuchando la musiquita del segundo. Sí, vale. Se explico más o menos, ¿vale? Hoy estoy muy animado por el simple hecho de que por fin acabo de salir de la puta depresión que llevo años en la espalda. Y no es coña. Diréis, ¿verdad? ¿Tú en serio estabas en depresión? Sí. Y hay dos personas en este mundo que pueden confirmar, solo dos, que pueden confirmar que yo estaba en depresión. Una es Ramarga y otro es mi mejor amigo que vive en Alcira, Renardo. Los únicos que se han dado cuenta de que llevo años en depresión. Ramarga es gilipollas, las cosas como son. Pero si lleváis años viendo mis vídeos, veréis cómo él va de retrasado a gilipollas. ¿Por qué? Porque sabe cómo es mi humor, sabe cómo animarme Ramarga. Entonces, durante todos los años, pues es y ha sido pues como es para intentar animarme, más que nada. Joder, puto Sheldon. Coño, que me como la mierda del micro, hostia. Por culo, cojones. Bueno, y ya que estoy, he dicho, bueno, pues ya que de esto, yo he dicho, bueno, pues ya que estoy, joder, pues me hago una serie del Shogun 2 Total War. Porque es verdad que no puedo que lo tengo a mínimos, ¿vale? El juego. Sin embargo, como me he instalado mods gráficos, se ve decentemente. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un mod que me añade las tarjetitas más bonitas, ¿vale? Y más coloridas, eso me gusta. Vale, os explico qué he hecho la campaña. Literalmente, uno de los mods es que me añade ciento y pico facciones nuevas. Como podéis ver, este clan, los que jugáis el Shogun 2 Total War, este clan no puto existe. Así que, vale. Que encima este clan creo que me vino de ahí, o esto es una rebelión que le saltó a estos, se los follaron y ahora vinieron a por mí. No tengo muy claro porque estos eran un estandarte morado. Provincias tengo esta, esta y esta y ya está. Esta provincia le pertenecía a estos, pero obviamente ya sabéis qué clan había aquí mucho antes que estos. Lo que pasa es que estos que estaban al lado se follaron a estos y yo dije, pues aprovecho y me los follo a ellos. Y así consigo territorio. Y bueno, vamos a darle. Tengo ya arcabuceros. Tengo tropas bastante decentitas. Las tres fortalezas literalmente las tengo bastante mejoradas. Porque sin querer
me he dado cuenta que me insta un mod que me instaló un colega es de que todo se construya en un turno, lo cual no me hace mucha gracia, la verdad, pero bueno. Luego lo quito y ya está. Aunque así mejor, si lo pensáis, así pueden haber batallas más seguidas. Como siempre, cuando inicias una batalla, pues al general dará su puto discurso de mierda. El cual, por cierto, no oigo. El cual, por... ¿Por qué no lo oigo? Un momento, porque voy a comprobar un momento el audio. Una idea, porque si atacan precipitadamente pueden caer de nuevo en otra trampa. Che, el audio va bien. No sé por qué yo no escucho el puto juego ahora. Vale, a ver, ¿cómo nos administramos? Ellos solo pueden... la fuerza principal aquí, la secundaria ya, así que yo creo que voy a coger dos unidades de arqueros de estos del final. Espera un momento, que pausemos esto. Y los ponemos... Ah, sí, ya tengo arqueros por aquí. Lo que pasa es que no me interesa cómo está posicionado esto. Vamos a reorganizar todo. Estos aquí. Estos... aquí. Estos eran acá. Vale. No, espérate. Vamos a hacer las cosas. Vale, todos por ahí. Ahora, arcabuces, ¿dónde cojones estáis? No quiero defender la primera línea. Me parece una tontería, literal. No es coña. Me parece una gilipollez defender la primera línea. Defender la segunda es lo mejor. ¿Por qué? Porque mientras ellos están subiendo el muro, tú los estás reventando a base de tiros. Y eso es algo muy bonito. Por ello, arcabuces, ya estáis subiendo. De cabeza. Tú. Aquí. Tú. Ahí. Y tú. Ahí. Vale. Basura. ¿Qué quiero decir con basura? Esto. Esto aquí. Con este aquí detrás. Y lo pondremos en formación. Vale. A ver. Ustedes tenéis que posicionaros por ahí, ¿no? Pues no me da la puta gana. Quiero que vengáis aquí. Y mientras suben los vais reventando. Me parece algo muy bonito. Vale. Por aquí tenemos dos unidades. Esto es una unidad bastante avanzada. Así que esta no. Esta se sube aquí. Me va como el culo porque estoy grabando, tío. Si no, me iría de putísima madre. No sé cuál tengo seleccionada. Esa. ¿Esta cuál es? Una es esta. Vale. Vosotros, tú te movilizas ya aquí. Venga, venga, venga. Moveros, 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 moveros. General. Acá. Tropas para defender al general. Estos. Y estos. Porque no es lo mismo. Este. Espera, vasallo samurai. Samurai con katana, vale, no, sí. El samurai con katana es lo que tuvo de esto. Desgraciados, no os veo disparar, ¿eh? Eso no me mola. No me hace ni puta gracia. ¿Vosotros sois los que tenéis que ir ahí o los que...? Vale, vosotros sois de estos. Pues hacedme un favor. Poneros aquí. Con la formación agachada en cuanto podáis. Vale, ¿qué más tenemos? Estos arqueros. Para que se queden quietos sin hacer una puta mierda. Que vengan a joder por aquí. Vale. Los arcabuceros están yéndose a sus posiciones. Perfecto. Vale, tú. Lo mismo. Pero para este lado. Ahí ya.
Vosotros sois esta unidad. Vale. Os vais a poner aquí. Y vais a abrir fuego como putos desgraciados. Vale. Y me quedan estas tres unidades. Vale, pues. Yo qué sé, tío. Las voy a mandar a en plan suicida. Contra el general. Venga. Ya estáis tardando en moveros. ¿De coño vais vosotros? No sé dónde cojones van estos. Bueno, ya que están. Escuadrón suicida. Venga. Otro puto escuadrón suicida. Estás tardando en moverte. ¿Vosotros estáis disparando o qué, cacho de desgracias? Estos arcabuces no están del todo colgados porque están en nosotros. La que... ¡Hostia! ¿Y estos de dónde vienen? Da igual, se comen tiros. No van en carga. No veo estandarte. Estos están jodidos y no saben ni por dónde salir. Y como están en desbandada, van a ser... Están siendo sacrificados totalmente. Venga, salid de la fortaleza. Vosotros. Ahí, ya. Estáis tardando. A ver, ¿estos cómo van? Perfecto. Mandar al general y una caballería contra... contra lanzas. Eso nunca es buena idea, tronco. No, no es que nunca sea buena idea. Es que hay que ser subnormal. Va a hacer... Uy, ya salen dos. ¿Ya salió de Dead Island 2? Si yo me estoy pasando el 1, tío. Pero porque me aburro y digo, ya que va a salir el 2, pues me vuelvo a pasar el 1, ¿sabes? Al general, hijo puta, es este. Coño. Vosotros. Dejad, ignorad a esos. Reventad a estos. Acabo de seleccionar a un puto. ¿Se puede saber por qué estáis por fuera de los muros? Porque hay arqueros fuera de los jodidos muros. Eso es lo que me gustaría que me expliquen. Pero bueno, me den por culo. A todo esto, el arcabuz... más o menos llega por aquí, no tiene mucha distancia en comparación con el arquero. Sin embargo, son un millón de veces mejores. Esto no falla ni una casi. En comparación. Y me llegaron las vecinas. Anda, mira, esta unidad sigue viva. Sorprendente. Bueno, está en retirada, pero... se ha follado todo lo que ha subido por aquí, que eran tres unidades. Así que las cosas como son, muy bien hecho. Y nos hemos reventado al general, en teoría. Por lo que parece. Ah, no, está aquí. Míralo. Acabad con él de una puta vez. Ahí. ¡Hala! Ahora sí que ya no hay general. Ahora sí que ya no hay general. Por aquí tenemos puerta. Sí, tenemos puerta, sí. Y tenemos una unidad ahí dentro que no me gusta. Vamos a hacerla sufrir una muerte total. Ya que estamos por aquí. Esto es que en cojones son, a ver. ¿Qué sale de aquí? Samuráis con katana, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Dónde coño están? Aquí. Los samuráis con katana. Samurái con Yari. Efectivamente. Que encima a mí hay una cosa que no me deja crear. Es a los monjes y a guerreros. No me deja crearlos, tío, monjes guerreros. No sé si es porque necesito crearlos en una provincia en específico. O qué coño. ¿Me van? ¿Me van a hacer así para salir ahora o qué coño? Están idiotas perdidos, están muriendo por todos lados. Bueno, total. Samuráis con katana contra Yari con katana. Normalmente ganarían los Yaris. Los Yaris ganarían a los samuráis con katana. O sea, los samuráis con Yari ganarían a los samuráis con katana. Pero claro, como están en desbandada, no se defienden. Simplemente es un sacrificio. Y muerte en total. No se ha visto muy bien cómo se la ha clavado, porque no se la ha clavado en sí, pero bueno. ¿Han dado toda la puta vuelta a la fortaleza estos pedazos de idiotas? ¿Han dado la vuelta a toda la puta fortaleza? Y yo pensaba... que eran mongolos los que me estaban asediando, porque es que no tenía ni una posibilidad. Anda que mis tropas tienen retraso también, ¿sabes? Hostia, chaval, el retraso que me llevan. El retraso que me llevan.
Le he dado finalizar batalla, ¿no? Voy a quitarme esto, cojones, que me molesta. Sí, pero normalmente me va lento y ahora que estoy grabando, pues todavía más. Pues nada, a ponerse cómodos. A ver cuántas pérdidas he tenido. 225. Podría haber tenido menos, la verdad. No me he orientado bien. Es que no me había visto nunca el castillo mío este. Entonces, bueno. Yo qué ceno esta noche, no sé ni qué cenar. As they went young, I'm having buenas nas. General promocionado, toma ya. Hijo de perra, has ascendido. Felicidades. Muévete un poquito más y ponme a la caballería que ya tenga formaciones, joder. Que nunca voy a usar caballerías. Pues, literal. Pero, siempre. Espérate, voy a hacer una cosa. Esto ya no es útil, así que esto se puede ir a tomar por culo. Y cambiamos a esos dos arqueros por dos de arcabuz. Ponemos uno de estos y dos de estos. Y la verdad el ejército ya estaría potente. Esto siempre voy a tener. Da igual el ejército que lleve. Siempre voy a tener de esos. Es algo que tengo muy muy claro. Este hijo de perra. Prefiero luchar contra él en un asedio, no en un campo abierto. Que podría seguramente refollármelo con mucha facilidad, pero prefiero no arriesgarme, la verdad. Cago en tu puta madre, ¿quieres dejar de romperlo? Bueno, mierda, no tengo dinero. Estoy pobre. Y vosotros... Gracias por regalarme una fortaleza. Hostias. No había visto el resto. Pues voy a tener un montón de bajas. Ahí está. ¿Ocupo o lo convierto en vasallo, tío? A ver, teniendo en cuenta que aquí esto me lo pienso quedar yo. Este me lo convierto en vasallo así y hago comercio, tío. No me jodas. Ahora, a este me lo meto aquí. Porque si no, este hijo de puta va a venir corriendo. Y no me da la gana. A ti te meto dentro. Y quiero a este cabrón por la mina de piedra, más que nada. O sea, le declaré la guerra por eso. La mina de piedra. Es lo único que me interesa. ¿Ves el estandarte rosita que decía? Mi querido vasallo. Muy amistoso, ¿no? Vale, eres mi putita. ¿Cómo va, no? Comercio. Ahí está. Me estoy dando cuenta que tengo ya vasallos, pero todavía no tengo ni un puto aliado, tío. Estaría bien conseguirme algún aliado, tío. A ver, yo estoy aquí. Justo arriba mío, casi. Bueno, casi no, está por arriba mío. ¿Qué te parecería que tú y yo tuviéramos una alianza? ¿Con quién estás en guerra? Ah, yo estoy en guerra. Ah, no, yo no estoy en guerra con los Takeda. Ni tampoco con los Ikoiki. Que por cierto, los Ikoiki es un puto DLC que me pienso comprar. ¿Te gustaría tener? Hijo de puta, ¿no quieres alianza? Pues que te mueras, desgraciado. Estás hecho polvo ya. Si con soplarte, te van a reventar. Indiferente, los Asai. Los Asai. ¿Te gustaría un acuerdo comercial? Y tanto que te gustaría hacerlo. ¿Y una alianza? No. Bueno. Pues que te den por culo. Los Takeda y los Sugi. A ver, con los Takeda siempre hay que llevarse bien. Porque estos hijos de puta, como podéis ver, tienen mucho terreno. Y da igual qué partida hagas, da igual lo avanzado que estés. Estos hijos de puta siempre van a avanzar más que tú y te van a dar por culo. Con esto siempre hay que llevarse bien. O sea, con los Takeda, a no ser que tú estés fuerte y puedas llevártelos por delante, llévate bien con ellos. Porque si no, van a ir a por ti a muerte. Y creedme, que no es agradable que vayan a por ti a muerte. Los Uesugi también tienen lo suyo, las cosas como son.
se fortalecen rápido, pero también muchas veces los destrozan con facilidad, luego vuelven a fortalecerse. Es una historia muy rara los Uesugi, la verdad, no, nunca los he entendido. A todo esto, mira, el tema de la familia. Adoptado. Y los hijos de puta se han casado y mi hijo, nada, tío. Es más. ¡Hostia, pero qué es Nobunaga, tío! ¡Es Oda Nobunaga, tío! ¡No me jodas! Tienes 12 años ya, ¿tú cuántos putos años tienes? 20, ¿y tú? 37, ¿y el rey? 35. ¿Cómo puede ser tener tú más años que el rey y encima verte más joven, desgraciado? Eso sí, la de lealtad, chaval. Brutal, ¿eh? Y mi mujer, 30. La mujer de este, 14. 20, 14. Hostias, interesante. Tú 0 años. Tú no has ni nacido, calvo, cabrón. 9 años. A ver, Oda Nobunaga sí o sí tiene que ser heredero. Quiero, porque... literal, es más, Nobuyaki, tío, en teoría, según la historia, si no recuerdo mal, cuando Nobunaga, o sea, cuando Nobuhide muere y Nobunaga a los 30 años de edad, o casi 30, o 40, o no sé cuántos tacos tenía ya el cabrón de Nobunaga, Nobuyuki, su propio hermano de sangre, lo traiciona creando otro clan e intenta arrebatarle las tierras a Nobunaga. O sea, literalmente deja tirado a los Oda y creo que creaba al clan de... no me acuerdo el nombre, pero o se unía al clan de no sé quién estos. A los Uesugi. Sí, eran los Uesugi, la gran montaña que los separaba, que encima hubo una gran batalla en los cerca de, lo, de en los pies de la montaña, que creo que era por aquí, que también Oda Nobunaga conquistó a estos cabrones. Es más, Oda Nobunaga, si no se hubiera matado y no lo hubieran traicionado sus propios generales, habría sido Shogun. Fuera coñas. Había sido Shogun. Es más, literalmente el clan Oda fue el clan que gobernó Japón. Ya que uno de los generales más leales de Oda, Nobunaga, es más, el único que se mantenió en el clan Oda después de la caída del clan, con sus dos cojones reunió a Tale, a un puto ejército entero, se cargó al hijo de... no, mentira. El hijo de Nobunaga le cortaron la cabeza. Cuando fueron a por Nobunaga, que reventaron su fortaleza, los traidores, es más bien no la atacaron, es que entraron porque sí, porque no sabía Nobunaga que eran traidores, hasta que, bueno, se enteró y se abrió por la mitad, el hijo de puta de Nobunaga, para que no lo mataran. Pero bueno, ¿este clan cuál es, tío? Todo negro con un destampado. Que lo creas o no, el mod te añade clanes que existieron, lo que pasa es que obviamente en el juego no están, pero existieron de verdad los clanes. Y lo cual está de puta madre. Pero sí, sigue durmiendo en mi puta cama. Sí, sigue durmiendo en mi puta cama. Los Uesugi. Que tengo un tratado comercial con ellos. Cuando se trata de historia antigua, tío, a mí me encanta. Igual que sea japonesa, que sea española, que sea francesa, que sea su puta madre, que sea Roma, que sea Galia, que sea... me da igual, tío, si se trata de historia antigua. A mí me encanta la puta historia antigua. Yo la estudio. No, no creo que dé nunca, creo que nunca seré profesor, porque tengo que estudiar para eso y soportar críos. Y a los niños de hoy en día, a los de antes un poco al menos les interesaba la historia. A los de hoy en día la historia se la pasan por el puto forro de los huevos. Si no, yo sí que literalmente estudiaba para profesor de historia. Y literalmente trabajaría de algo que me gusta. Tocar los huevos dando un tema que a nadie le importa. Y poniendo exámenes. Que muchos sorprenderían. Porque a mí no me hace falta tener una hojita al lado para mirar qué respuestas se equivoca y cuál no. Simplemente con que yo eche un vistacito ahí bien mirado, sé cuál respuesta es buena y cuál es mala. Si ya os lo estoy diciendo de historia, a mí nadie me gana en historia, coño. A mí en historia nada y me... hijo de puta, míralo, ahí está otra vez. Viene a por mi aliado, seguro. Eso viene por mí. Aunque claro, yo antes tengo que librarme, dijo puto que tengo al lado. Mierdas, cacete de alimentos, tío. ¿Qué coño estoy aprendiendo? ¿Qué cojones he aprendido? ¿Qué es esta mierda?
Estoy aprendiendo para Ciudad Ciudadela. O sea, no me puedo hacer campos decentes. Bueno, espérate, campos decentes si tengo. Lo que pasa es que no tengo suficientes lugares para eso. Consumo de elementos 1. Hijo de puta, yo no quiero que consuma más, quiero que consumáis menos. ¿Qué coño? Héroe con katana. Quiero héroes con katana. Sin lugar a dudas. Antes de nada voy a revisar. Tú podrías mejorarte, pero no puedes porque... En el fondo... Ah, porque no tengo pasta. Tú tampoco. Y tú... Bueno, los campos no me van a proporcionar la puta mierda. El ejército necesito fortalecérmelo más. ¿Con qué? Pues algo que... Mira, voy a sacar un montón de hijos de puta de estos que duran en hacerse y ya está. Me hago el ejército. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Me hago un ejército de 20. Salgo, me reviento a este. Literalmente la fortaleza con la guarnición que se va a quedar dentro. Porque la tengo. La fortaleza, ¿qué nivel la tengo, tío? Pues es casi. Es castillo. O sea, lo siguiente sería ciudad, igual que la capital. Castillo y luego ciudad. Y aquí lo mismo, tío. Es más, ¿tú qué ejército? Tienes bastante buen ejército. Lo que pasa es que no sé si yo con este cojo y salgo aquí. Vale, si te enfrentas a ese. Con este voy contra este. Vale, no me hace falta ni hacer un doble ejército. Lo único que me gustaría es que fuera como el Rome 2 Total War o el Medieval 2 Total War. Que literalmente un ejército se maneje solo. Y no tener que manejar yo los dos ejércitos. Pero bueno. Que por cierto, me tengo que comprar el Rome 2 Total War. Diréis, Brax, si el Minecraft no te lo vas a comprar, es más barato. Digo, pues a ver si, la verdad es que es más barato. Pero, joder, prefiero el Rome. Aunque se vea igual que el puto Shogun, tío, se vea mal. Es un puto Total War, es un Rome. Yo literalmente tuve el Rome 2 en disco y me robaron el juego. Pero, joder, es Rome, yo necesito el Rome. Además de que realmente quiero hacer una campaña del Rome con Egipto. No, con Galia. Conquistar todo. Y una vez hecho eso, hacer ya series, pero con mods. No me apetece nada esto, a ver. Mis aliados vendrían por sus putas espaldas. O sea que tengo que hacer un avanzado forzoso para que el segundo ejército no sufra grandes bajas. Es más, mira, hablando del segundo ejército, ya lo tenemos ahí detrás. Estos están moviendo. Se acaba de movilizar caballería para venir a por mí. Este tío es tontísimo. Este tío es tonto. Esta colina me impide de follarme. Digo, hacerle daño masivo. A ver. Hostia puta. Espérate. Porque. Vale, ya habéis acabado, ¿no? De venir bien, perfecto. Pues hacemos un favor. Poneros así. A esto me quita mucha visión, me pone de mala hostia. A ver, lanzas. Queros. Lanzas. Estas lanzas. ¿Cuáles están en formación? Que vayan al frente. Sin miedo alguno. Los arcabuces se colocan en retaguardia. Claro, esto no tiene arqueros. Mentira, sí tiene. Encima, estos que son la puta hostia. Y van a estar protegidos por samuráis. El general lo podría avanzar. No voy a decir que no. Que avance también. Necesito que tenga Laura con ellos. El segundo ejército, en plan suicida. ¿Qué cojones? Venga, todo para adelante. ¿En serio manda la caballería? Ha intentado matarme, hijo de puta. Ha intentado matarme los arcabuces. Cagaste. Todos al frente. Lo mejor de todos son estos. Estos sí que van a hacer un buen daño, chaval. ¿Tú quién coño eres? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Subnormal!
¡Date la puta vuelta, imbécil! ¡Que te van a reventar! Da igual. Bueno, pues un hijo menos, es adoptado, da igual. Creen por culo. Hostia, que vienen. Oigan, moved el puto culo, por favor. Arcabuces. ¡Retirada estratégica! ¡Que vienen! ¿Tú qué coño eres? Ah, los samuráis. Pa'lante, hostia. ¿Por qué te has atrapado por detrás? Ah, joder, claro, si son los son la infantería, si soy imbécil. Hago que vayan lento, lo cual me está haciendo bajas, como un subnormal. Bueno, pues mi hijo la palma. Una verdadera lástima, de verdad. Avanzad para adelante, anda. Aunque tú podrías darle por culo a estos, anda. Ponte aquí y haz un acribillamiento. Haz, mejor dicho, un puto fusilamiento. Rápido, ya. Tardas. Bueno, ¿y estos que hacen aquí muriéndose todavía? Muérete, joder. Qué bonito, qué bonito. Estamos ganando la batalla con apenas bajas, la verdad. He perdido un hijo. Dos unidades. La verdad es que de puta madre, ¿eh? No hemos apenas. No he tenido apenas bajas. Me gusta. Podría haber también hecho un autorresolver. Habría sido más cómodo, la verdad. Habría sido mucho más cómodo. Esto qué mierda es. Tadman, esto da miedo. Felicidades. Toma por culo. Hostia, el móvil. Rexy, ¿puedes irte de mi puto cuarto y dejar mi cama, por favor? Que tienes tú la tuya ahí, desgraciado. Que voy y te quemo con el puto mechero. ¡Ah! ¡Joder, puta! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Ay! ¡El karma! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Sexy. Todo esto. Esto no tiene pérdida de moral. Ahora no me lo muestro, hijo de puta. Claro, ahora tú has perdido tu general. No pasa nada. Haz un suicidio, nada. Yo pierdo a mi hijo, tú pierdes a tu rey. Ah, perdón, a tu. Shogunato no, porque el Shogun es el que manda de todo Japón. A tu general, líder de clan. Sí, quiero un nuevo puto líder de clan. Ah, mira, ya está dentro. Vamos pa' acá. Vamos pa' acá. Este me da igual que me lo revienten. Sobre todo porque no, con esto y esto no van a poder. Es algo que tengo muy claro. Y esto todavía menos, no me jodas. Pero hay tu ejército. ¿Y el ejército ahí dentro dónde está? Por cierto, el líder de clan. Ejército. Bueno, vamos a hacerte ejército. Bueno, espérate, que no hay dinero. Lo siento, sin dinero no hay ejército. Es lo que hay. Estoy muy aburrido. María trepaja, pero ¿para qué? Si tuviera novio o novia, tío, pues aprovechaba eso. Pero, ay, ese aburrimiento también. También te agotas, tío, cuando estás con ellos. Con pareja o amigos. Es que salir ahora, ¿qué hora es? No creo que me dé mucha pere. Las 7 de la tarde. Ya no quiero salir. No tengo un euro 80. Si tuviera un euro 80, tío, dejaba el vídeo aquí ahora mismo, ni cortaba ni nada. Es que yo cogía, me ponía los putos pantalones, porque tengo los pantalones del pijama. Cogía un euro 80, me iba al bar, me tomaba un bombón larguito de leche y volvía, tío. Necesito mi café. Sin mi café no soy persona, tío. Sin mi café no soy persona. Pito. Ay, qué rico. Como dijo Costa Rica. Tratado de paz, ¿tú quién coño eres? No sé quién eres, pero te acepto.
Esto en que responde demasiada gente. Tener la paz con nariz me viene bien. Lo que pasa es que estoy en guerra con gente que ni siquiera sé dónde coño está, no sé en qué puto parte, en qué puta parte del mapa están. ¿Tú quién coño eres? También te lo acepto, porque es que no sé ni todo. Mira, ¡hostia, los Illuminati, tío! El puto clan de Illuminati. ¡Hostia, mira por dónde están! Los he visto pasar, tío. Los he visto puto pasar. Su clan está por aquí. Está por aquí. ¡Ah! Mangol. Mangoneles. Yo había entendido mongoles. Yo había entendido mongoles, joder. Quiero pegarme un tiro y suicidarme. Nah, es broma. No sé qué hacer, estoy muy puto aburrido. Creo que el vídeo es muy corto, tío, pero al menos he grabado algo. Que no tenía pensado grabar una mierda. Ni siquiera tenía pensado jugar, la verdad. Me aburro. Hoy es uno de esos días míos típicos en los que no me apetece hacer una mierda. Ni jugar, ni grabar, ni cascármela, ni nada de nada, tío. Es un día raro, no sé. Bueno, un saludito a mi queridísima manada y hasta mañana. Adiós.